El objetivo fundamental es que esto no tengamos que utilizarlo, pero es verdad, y así lo decía la directora general, que se trabaja en la eficiencia y eficacia de un sistema de alertas que, que llegue cuanto antes a la población. El factor tiempo en las emergencias es determinante, sobre todo cuando hay que iniciar, por ejemplo, una evacuación. Somos un territorio que conoce perfectamente lo que supone una emergencia en diferentes ámbitos... relacionados con incendios, relacionados bueno pues últimamente con, con la erupción. Y todo lo que se trabaje en educar, a, en la labor pedagógica a una población que sufre de forma recurrente este, este tipo de emergencias, no hablo de la volcánica, sí, pero, pero sí por ejemplo la, la, la que tiene que ver con los incendios, pues bueno es. Eh, esta prueba aquí en La Palma ha sido un éxito. Efectivamente, después de haber visto que en Fuerteventura había un pequeño error, precisamente estos, estos simulacros permiten, eh, lógicamente, adecuar y mejorar el, el sistema. Y, y bueno, yo realmente estoy contento eh, de que esto se haya realizado aquí. Eh, lo que creo es que ahora tenemos que seguir con esa labor pedagógica hacia la población para que se acostumbre también a que cuando nos suena el teléfono de esta manera eh, tenemos que prestar eh, atención eh, claramente al mensaje que se nos da y luego seguir las recomendaciones que se hacen desde, eh, lógicamente, eh, protección civil. Eh, estaba pensando precisamente cuando eh, sonaba eh, este mensaje en la posible aplicación eh, eh, en, en, en pro el problema que tenemos en, en el litoral en, en este momento, en Puerto Nado y la Bombilla. Es algo que me sentaré a hablar con el propio consejero a ver si, eh, efectivamente, como ustedes saben, hay un problema asociado al CO2. Si hubiese alguna alerta en algún momento, pues si podemos poner también y asociar este sistema. A, a lo que ocurre allí. ¿no? Yo creo que todo esto es muy positivo. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para eh, el gobierno de España y también para el gobierno de Canarias en, en este momento por esta acción que creo que es muy positiva. Buenos días. Tal cual ocurrió en el mes de febrero en la isla de Fuerteventura, acabamos de celebrar en los llanos Aridán, en la isla de La Palma, eh, este ensayo del sistema S-Alert de Protección Civil y que tiene como objetivo eh, preparar a la población para que en cualquier momento, en cualquier situación, eh, puedan eh, ser informados convenientemente a través de este sistema, esa alert, sobre eh, medidas de autoprotección y cómo actuar en ese momento. Yo creo que acabamos de celebrar... En este momento, eh, este evento ha sido un éxito por, lo, por las noticias que tenemos. Se han recibido ya en pocos minutos casi 2.000 encuestas. Y bueno, yo creo que el objetivo final es preparar a la población, que la población sepa, se familiarice con este tipo de información y que bueno, pues que todos seamos conscientes de que en cualquier momento, en cualquier situación, va a haber una herramienta que va a estar eh, publicada y que va a ser eh, conocida por todos y que nos va a ayudar a tomar esas medidas de autoprotección lo seguiremos haciendo en todas las islas, eh, seguiremos eh, fomentando este tipo de información en todas las islas canarias. Ya lo hemos hecho en varias en varias poblaciones y yo creo que esto es muy necesario y debemos seguir trabajando y ahondando en estas medidas que al final redundan en que podamos salvar vidas y que en situaciones de, de extrema emergencia pues podamos eh, de alguna forma eh, salvar y que las personas pues tengan una garantía de que eh, las administraciones están pendientes de ellas y que va a haber una fórmula de eh, decirles que estábamos eh, monitorizando desde aquí desde el ayuntamiento eh, la digamos el, el devenir de este, de este de este aviso no y la información inicial, la que tenemos en este momento, es que efectivamente han entrado todas las operadoras de telefonía. En Fuerteventura tuvimos un problema y es que no entró Movistar, eh, sí entraron el resto. Bueno, aquí está, me acompaña hoy la directora general de Protección Civil de, del Ministerio del Interior. Eh, lo hablamos en su momento, adquirimos un compromiso de que eh, vamos a intentar corregir estas situaciones. Hay que tener en cuenta que estos son pruebas y se hacen pruebas precisamente para intentar evitar que en, en condiciones reales esto suceda. Yo creo que hoy ha sido un éxito. Hoy en la isla de La Palma las cosas han funcionado Creo que perfectamente y vamos a seguir trabajando para que el resto del archipiélago sea capaz de utilizar esta herramienta y que las cosas funcionen cuando son necesarias, que es en un momento de emergencia. Eh, hemos acudido hoy, como siempre, para trabajar juntos, para trabajar coordinados eh, en una herramienta eh, que en estos momentos es indispensable para garantizar que en caso de catástrofe o de emergencia podamos comunicarnos con toda la población a los efectos de transmitirle ese comunicado eh, necesario que puede salvar vidas y que puede ayudar a que gestionemos la emergencia y la catástrofe de la mejor manera posible. Eh, todos ustedes han podido comprobar cómo eh, han sonado nuestros móviles, cómo de manera inmediata nos ha llegado ese aviso, ese mensaje, que en este caso era una prueba, era un simulacro. Eh, para que todos entrenemos las capacidades. En el día de hoy hemos entrenado las capacidades de todo el sistema. En la parte técnica también me ha acompañado el jefe de área de toda la área de telecomunicaciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que estaba desde el Ayuntamiento conectado con el 112 Canarias, que es de donde se ha mandado el mensaje. Así que toda la parte técnica hoy ha entrenado este, este envío del mensaje en este simulacro. También lo hemos entrenado todos los responsables institucionales eh, que estábamos eh, asistiendo, pendientes eh, de cómo se transmitía el mismo, pero sobre todo hoy toda la población de la isla se ha entrenado en cuál va a ser el mensaje que ojalá nunca tengamos que mandar porque no tengamos que sufrir ningún tipo de emergencia o de catástrofe, eh, pero la realidad es tozuda. Y en los últimos años, eh, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis, que no hayáis vivido, que no habréis, hayáis sufrido y, sobre todo, que no hayáis tenido que informar de ello. La población ya sabe qué tipo de mensaje le va a llegar y sabe también eh, que cuando llegue un mensaje de este tipo es imprescindible eh, seguir fielmente las indicaciones que en él se transmitan. El sistema Esaler es una herramienta que nos permite comunicarnos con la población eh, del ámbito geográfico que determinemos, aquellos que estamos autorizados para poder utilizar la herramienta. En este caso es el Gobierno Autonómico y el Gobierno de España. Son las dos administraciones que tienen acceso a la herramienta y, lógicamente, el Gobierno canario, en el ámbito eh, territorial donde ejerce sus competencias, puede decidir si lo lanza como hoy en una isla si lo lanza en todas las islas, si lo lanza solo en un municipio, porque la idea es que el mensaje llegue a aquellos que tienen que recibir esta información. El Gobierno de España puede eh, remitir este mensaje a la población en todo el ámbito geográfico nacional y, como ustedes han comprobado, eh, se envía a aquellas personas que físicamente están en el lugar donde está ocurriendo la catástrofe, la emergencia, y que tienen que recibir esa información que puede llegar a, a salvarle su vida. Así que este ejercicio eh, que hoy hemos realizado supone entrenar las capacidades de todos, técnicas, institucionales y también de toda la población en esta colaboración y coordinación eh, que tenemos que tener y que tenemos entre todas las administraciones, entre los gobiernos locales, donde los municipios de más de 20.000 habitantes, diputaciones, cabildos tienen competencias directas, ordinarias, en la gestión de la protección civil y las emergencias, donde el Gobierno Autonómico canaria, Canario eh, tiene esas competencias en la prevención, en la gestión de la emergencia, en la recuperación y donde siempre va a estar el Gobierno de España para ayudar, eh, para hacer que entre todos, de manera coordinada, demos una respuesta más eficaz y más eficiente a la población. Eh, creo que no hace falta decir eh, que, que los vecinos y vecinas, que los ciudadanos y ciudadanas de La Palma saben que el Gobierno de España ha estado, está y estará eh, cuando se nos necesite y más con un delegado de Gobierno eh, que, que es de la isla y desde luego eh, enamorado siempre y pendiente de todo lo que aquí acontece. Concluyo. Ojalá no sea necesario, pero nuestra obligación es que todo esté perfectamente engrasado, desde la autoprotección a la formación de los equipos, a la evaluación correcta de los riesgos, a hacer frente a la emergencia cuando sea necesario y en esa fase tan importante y vosotros lo sabéis muy bien de la recuperación de las zonas afectadas. Querido consejero, sabes que estamos a vuestra disposición. Que esa incidencia que ocurrió en Fuerteventura ha ayudado a que el sistema en su conjunto, en el conjunto de la nación, eh, sea más fuerte, porque había un ligero eh, problema técnico que, gracias a ese simulacro, ha sido solventado para el conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil, para el ESALER.